Hola, hola. Gracias por estar hola. Aquí con nosotros. Hola, Luz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme, Roberto. Claro, Luz. Claro, claro, no, todo súper bien. Bueno, aquí estamos con Luz Sanz. Ella es la cofundadora de la famosa empresa de queso Vaca. Entonces nos va a hablar un poquito sobre su empresa de queso vegano. Lo he probado, lo probamos aquí en Madrid hace unos meses en el Petit Salón del Queso Vegano. Delicioso, me encantó. Entonces, bueno, Luz, gracias por estar aquí en nuestro Open Talk 29, hoy, bueno, un placer. 21 aquí. De febrero. Bueno, Luz, bueno, unas preguntitas, vamos a hacer una charla normal. Yo estoy aquí en Barcelona, Luz está, yo estoy en Madrid. Al revés. Luz está... Te teletransportaste. Se me olvidó dónde estoy. Y Luz está en Barcelona, yo estoy en Madrid. Entonces, para toda la gente que nos está acompañando desde aquí de España, de Latinoamérica, donde quiera que estén, bienvenidos. Bueno, Luz, háblanos un poquito de ti. Cuéntanos de dónde eres, cómo llegaste a Barcelona y qué te motivó a crear una empresa como, o sea, de queso vegano. Bien, bueno, yo soy de Buenos Aires, como se nota por mi acento, que me cuesta y tampoco lo quiero dejar. Estoy ya en Barcelona hace 7 años, vinimos sí, con Maxim, con el proyecto Beca, Vaca, tengo que pronunciarlo bien porque si no la gente de Suecia se me enoja. Pero no, vinimos, digamos, nosotros con Max estábamos trabajando en Buenos Aires, nos conocimos cuando éramos más jóvenes, yo tenía 23 años, el 27, y empezamos a hacer trabajos relacionados a los contenidos para empresas con otro socio nuestro, Alejandro, y trabajábamos muchísimo cuando podíamos, la parte que más nos gustaba, hacer contenidos relacionados al impacto social, ¿no? Documentales, investigaciones. Entonces, en uno de los momentos de ese trabajo, empezamos a investigar sobre alimentación. De hecho, Alejandro, nuestro socio en ese momento, es vegano desde los 12 años, con lo cual él siempre me habló del tema del impacto de la ganadería en el medio ambiente. Su principal motivación era la parte más de empatía hacia los animales, con lo cual había algo de eso. A mí siempre me conmovió el tema, me costaba mucho ponerlo en práctica. De hecho, cuando la chica trataba de hacerme por ahí algún licuado de almendras con fresa, no sé qué, y mantener una dieta 100% vegetal, pero era imposible porque no había un contexto cultural en ese entonces donde se pueda conseguir, al menos imposible para mí, ¿no? Alimentos y tal. Entonces, con esa inquietud empezamos a trabajar en esos contenidos, empezamos a ver muchísimos documentales también sobre el tema. Transicionamos hacia una dieta basada en plantas por esta angustia de decir esto que está pasando no puede seguir pasando y para aliviar un poco esa angustia, pero nos dimos cuenta que necesitábamos hacer más allá de cambiar nuestra forma de alimentarnos y la de nuestra familia. Quisimos ofrecer una solución a las personas que estuvieran pasando por la misma situación que nosotros. Y a mí me encantaba comer pizza con muchísimo queso y Maxim, que es de Francia, le gustaba mucho el queso después de cenar, la tablita, y notábamos que la carne era algo que, inclusive siendo argentina, no extrañábamos mucho, o sea, podíamos reemplazarla y, bueno, después empezaron a aparecer alternativas, pero en ese momento era el seitán lo único que había y tampoco teníamos como ese gancho ahí con la carne. Pero el queso era lo que más trabas nos daba a la hora de tener que transicionar. Siempre volvíamos, como caíamos en no encontrar alternativas o en extrañar mucho. Entonces, ahí Maxim empezó a investigar, empezó a hacer los primeros prototipos. Era 2013,
No había, al menos en Argentina, quesos vegetales, solo tofu, digamos. Y la verdad que los primeros prototipos eran fermentados, siempre, siempre desde el principio fermentados, y era difícil. Nos encontramos con mucha frustración. Pero bueno, así empezamos. Y estudió también con Máximo Cabrera, que es un chef plant-based muy adelantado para su época en Buenos Aires, que hacía cosas muy ricas y que nos abrió los ojos en el sentido de se puede comer rico y 100% vegetal. Y bueno, lo hice súper largo, pero así fue que dijimos, vamos a dar un giro 180 grados en nuestra vida y ponernos en un proyecto que esté relacionado con el cambio de paradigma alimentario, y lo hicimos en otra ciudad. Así que nos mudamos con toda la familia, tenemos dos hijos. Abrimos un restaurante primero porque los quesos nos parecía como en el momento no había demasiado, no conocíamos la ciudad, con lo cual no conocíamos el mercado, y creíamos importante tener esta primera puerta, ese contacto con los clientes y también ir probando el producto en platos, ver cómo funcionaba, escuchar el feedback, entender a estos early consumers que estaban ahí empezando a visitarnos y apoyándonos y guiándonos. Y bueno, pues en 2019 nos mudamos a Nest City Lab, que es un laboratorio urbano de sostenibilidad en Poplano. Y ahí sí que hicimos una campaña de crowdfunding. Vendimos los primeros, digamos, las primeras cajitas de quesos. Y con esa campaña nos compramos la primera cámara de maduración y teníamos ya ahí como un espacio destinado a los quesos. Ya, hasta que en 2021 decidimos como dar el salto. La verdad que fue lento, pero más que nada porque realmente no queríamos lanzar un producto a mercado que no, o sea, que no llegue al nivel que creíamos necesario para poder convencer no solamente a los veganos como nosotros, sino a las personas que quieran dar ese pasito, ¿no? Claro, claro. Ah, muy interesante. Y el nombre Vaca, ¿cómo llegaste a crear ese nombre? ¿Un juego de palabras? ¿Cómo pasó eso? Sí, bueno, sí, la verdad que buscábamos palabras, logos, ¿no? Como imágenes que nos gusten y significados que nos gusten. Despertar, de hecho, el restaurante que llevaba Máximo Cabrera, que fue como nuestro primer guía en el sentido de lo culinario, se llamaba Kensho, que también significa despertar. Buscando palabras, encontramos que vaca significaba despertar en sueco. Y nos pareció interesante por esto de no solamente que necesitamos comer, digamos, como un aprendizaje que tuvimos también ahí en esos primeros años, era que no tenemos que comer solamente para satisfacernos, sino para que nos dé energía, y que muchas veces el primer indicador de que un producto no es bueno para tu salud es cuando comes y te da sueño, ¿no? Y pasa mucho en los lácteos, las carnes son pesadas, suelen hacerte ir a dormir más que darte energía, ¿no? Y luego el despertar de la conciencia, que creemos como súper importante y necesario que haya un despertar general, porque, bueno, más allá de que existan cada vez más marcas y que por suerte se esté llegando a unos niveles gastronómicos muy interesantes, tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de que no es viable seguir consumiendo alimentos de esta manera y que podemos construir un sistema alimentario muchísimo más eficiente y ético. Y bueno, nos gustaba mucho eso, y aparte esta transición en la cual decís quesos de vaca o quesos de beca, y que al final no hay esfuerzo en esa transición, ¿no? Es como lo mismo, pero de otra manera, mejor. En sueco es beca, se pronuncia beca. Sí, yo igual estoy como practicando para decirlo porque tengo que decirlo bien, pero me sale vaca, pero sí, es beca sería, seguro que okay. No lo pronuncio perfectamente. No sabía, ok. Bueno, sí. Porque sí, uno que habla español ve vaca, yo digo vaca. Entonces... Está bien igual también. Era cómico porque cuando nos mudamos a Gracia, justo al lado había un restaurante, al lado nuestro, que se llamaba Yo Como. Entonces cuando leí Yo Como Vaca, y bueno, por eso que nos mudamos. Pero sí que es cierto que es un desafío a veces el nombre, pero nos gusta romper un poquito. Claro, y bueno, ahora hay más marcas de queso vegano, cada vez están surgiendo más. ¿Qué crees, qué dirías tú que distingue a Vaca? ¿Qué hace de Vaca diferente de las demás marcas de queso vegano hoy en día, por lo menos en España?
Sí, bueno, depende de cuáles marcas, ¿no? Nuestro principal diferencial es esta parte de innovación en el sentido de buscar, primero y principal, respetar las tradiciones, o sea, trabajar con estos procesos tradicionales del queso que enriquecen el producto. La fermentación nos parece algo que no se puede obviar cuando hacemos un queso porque es como la base, ¿no? Y en esta fermentación hay un proceso mágico, porque si encuentras la buena combinación entre sustrato y microorganismos, puedes crear cosas increíbles. Y lo que nos caracteriza al equipo de BAC es que somos muy curiosos, nos apasiona lo que hacemos y buscamos siempre como llegar a otro nivel. Entonces, en ese sentido, por ahí no nos mantenemos como, bueno, esta receta ya está. Siempre buscamos como, bueno, vamos a seguir evolucionando y es por eso que a veces. Bueno, lanzamos un producto y aunque sea el mismo nombre, vamos comunicando cómo vamos cambiando las recetas y vamos evolucionando. Tenemos como muchas ganas de llegar a ese nivel en el cual esas personas comen un queso de origen animal o comen un queso nuestro y no sienten un sacrificio, sino placer y liviandad en términos de digestión y en términos de conciencia también. Claro, son como estilo, los que yo probé eran como estilo francés, ¿no? Que es como parecido al queso de cabra, pero tienen diferentes, ¿no? Tenemos, la verdad es que abarcamos la mayoría de las categorías más importantes porque creemos que es importante también dar soluciones no solo en una categoría en términos de quesos. Los quesos se comen muy diferente de acuerdo al país, con lo cual hay mundo para descubrir en términos de variedad, hay espacio para todos, o sea, hay espacio para seguir desarrollando tipos de quesos. Tenemos una parte que es madurados, que sí que son por ahí el brie, que es el que por ahí ya te recuerdas, es un estilo francés, tiene la corteza enmohecida típica. De hecho, con ese queso hicimos un blind test junto con Amelier, impactamos unas 300 personas y el 85% de ellas no sabía que era un producto de origen vegetal, o sea, se sorprendían cuando veían eso, decían, es cabra, es no sé qué, eso estuvo guay. Y luego tenemos untables y también fundibles. O sea, al final lo puedes utilizar no solamente para una tabla, sino también para cocinar, que creo que también es otra característica que nos diferencia. Venimos también de la gastronomía, de la restauración, entendemos lo que hace falta a veces para poder reemplazar y cocinar bien 100% vegetal, y también buscamos cómo satisfacer esas necesidades. Okay, y hace poco, bueno, estaban como en todos los medios, que Vaca ha creado el primer queso a base de semillas de melón. Así se dice, ¿no? Bueno, lo vi en inglés, pero en español sí sería semillas de melón, ¿cierto? Exacto. ¿Y cómo funciona eso? O sea, ¿cómo llegas a hacer queso vegano a partir de las semillas de melón? Porque uno nunca se imagina eso, uno piensa semillas de melón son semillas de melón. Sí. Entonces, ¿cómo lo conviertes en La verdad queso que sí. vegano? Bueno, en principio pasaron varias cosas. Por un lado, desde el comienzo, sí que encontramos que los anacardos o las almendras, primero los anacardos nos dieron un muy buen resultado. Luego investigamos un poco más y pudimos crear algunas recetas con almendras, con leche de almendras, pero siempre nos pasaba esto de que proyectándolo a futuro, el impacto de las almendras, si bien es muchísimo menor, o los anacardos muchísimo menor que el producto de origen animal, no deja de ser un ingrediente que tiene un impacto en términos de agua, ¿no? Y además las almendras, bueno, las comprábamos en Valencia, pero los anacardos inevitablemente tenían que venir de Vietnam o otros países que no estaban tan cerca. Entonces, esto fue el primer como, bueno, indicador para nosotros de tenemos que sí o sí tener alguna gama que empiece a reemplazar estos ingredientes. Hicimos el pumpkin cheddar, que fue el queso con calabaza, tenía 65% de calabaza, estaba fermentado como siempre. Y en ese explorar el pumpkin cheddar, dijimos, bueno, qué guay sería que podamos utilizar toda la calabaza, ¿no? Que las semillas, la piel. Pensábamos, bueno, o sea, a veces se nos va un poquito la olla con las ideas. Digamos, la piel, qué bueno sería hacer un packaging, que eso será el futuro, ¿no? Sí, sabemos que lo ideal es eso, seguir mejorando día a día. Entonces, en esas pruebas con las semillas, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una leche con las semillas de calabaza?
Y las empezamos a probar y de las calabazas, bueno, salieron varios tipos de semillas similares. Y el melón nos pareció digamos, fue el que mejor resultado nos dio en términos organolépticos y de fundición. Y además dijimos, bueno, acá en España es no sé si el cuarto país del mundo que más tiene, o sea, a nivel producción de melón. Y podíamos reutilizar estas semillas que no se utilizaban, que se estaban tirando a la basura, y darle como una revalorización. Entonces nos pareció que se cerraba todo el círculo y ahí empezamos a investigar. Obviamente pudimos hablar de esto luego de poder evolucionar en este desarrollo, pero venimos trabajando hace bastante. Y bueno, también nos sorprendieron los resultados y queremos ahora, bueno, ir hacia ahí, ¿no? Y seguir encontrando y mejorando esta fórmula que ya, digamos, la estamos implementando en todo lo que es fundibles y la queremos seguir implementando en otros productos. Qué bien, entonces hacer eso a base de semillas y todo eso tiene un mejor impacto o sea, con el medio ambiente, porque no hay que traer de lejos y también se puede usar, o sea, porque se desperdicia tanto comida, entonces eso abarca muchas cosas, tanto a nivel, obviamente a nivel de la salud de los animales, obviamente, eso ya por defecto, sí. Pero también teniéndolo de semillas de melón a nivel medioambiental en ese sentido, o sea, porque sí. O sea, plant-based es bueno para el medio ambiente, pero se puede incluso hacer más, entonces me parece muy interesante eso. Sí, bueno. Y también... Un nivel más. Sí, y se pone de frente al tema del desperdicio de alimentos también, entonces ojalá se pudiera hacer más eso, porque sí, es verdad, tanta fruta se desperdicia siempre, entonces me parece buenísimo eso, eso no lo sabía, pensé que era algo como bueno, algo creativo, pero Hacemos la leche de melón, al final tenemos un acuerdo con algunos proveedores que estaban haciendo melón de cuarta gama y tiraban sus semillas, y con esas semillas lo que hace frescas, bueno, hacemos una leche, siempre fermentamos, utilizamos como esta, al final no es nuestro producto, no es una pasta de un fruto seco o una pasta de eso, sino que partimos de la base de la leche, que es bastante similar a la producción de queso tradicional, digamos. Y también incorporamos un ingrediente que no teníamos, o sea, lo teníamos pensado como para más adelante, porque lo veíamos complejo, que es el aceite de oliva, que al final la mayoría de los quesos así veganos tienen o no tienen aceites o tienen aceite de coco, que de hecho nuestros productos lo tienen, y nos parecía más interesante probar un ingrediente que sea local, como el aceite de oliva, que encima no tiene grasas, bueno, tiene pocas grasas saturadas, y ya le da como además este input nutricional que está muy interesante y que se va a seguir desarrollando. Hoy utilizamos el aceite de oliva y de una característica y seguramente desarrollaremos algunos proyectos para ver cuál es el mejor tipo de aceite para el tipo de queso. Bueno, hay muchas cosas, hay de todo. Qué bien, o sea, vienen cosas interesantes, me parece. Sí, sí, sí. Ya. Se divierte, la gente de I+D es la que más se divierte. Sí, claro. Sí, claro. Y los que bailamos para Reels también. Ya. Y, bueno, hablando en términos generales ahora, no tanto de la industria en general, de la industria de quesos veganos en general, ¿cómo has visto o cómo ves la aceptación de la industria del queso vegano en España, por lo menos? O sea, ¿sí ves que mucha gente le interesa o todavía hay como cierta resistencia? No sé, ¿tú cómo la ves? Bueno, por un lado, creo que España es un país muy propicio para incorporar esta categoría y hacerla crecer. Es una categoría muy incipiente todavía, pero estamos hablando de los países que más leche vegetal consume, con lo cual, digamos que el público está, pero está esperando un producto que llegue a tener esos, que sea asequible, accesible y que sea rico, ¿no? Entonces, nosotros creemos que con esos tres objetivos que nos hemos planteado desde el comienzo, se puede ampliar la categoría. La gente, si le ofreces algo que es rico, que es accesible y que lo puede comprar, al final dar el paso va a ser mucho más fácil. Entiendo que hay gente que tiene más conciencia o que quiere dar el paso frente a la dificultad, igual se esfuerza, y otras personas que no pueden o no están en ese momento
dispuestas a hacer ese cambio de manera forzada, digamos. Entonces, yo creo que la categoría de quesos vegetales es compleja porque el queso es un producto muy noble, muy rico, que hay que tener también un respeto. Sí. No se ha hecho lo mismo con, por ejemplo, los yogures vegetales. Sí que se han respetado los procesos y puedes conseguir marcas que hacen yogures vegetales súper buenos. Pero en el queso vegetal es como que se lanzó una categoría, pero con un I más D, vamos a decir que no tan satisfactorio, porque los mismos clientes no están, digamos, haciendo tanta retención, ¿no? con estos productos. Y a veces hay como un cierto prejuicio, que las marcas que estamos trabajando en esto tenemos que romper. Porque el queso vegetal, el que lo conoció y no lo conoció bien, dice, no, esto no me gusta. Entonces, hay como, bueno, momentos. Yo creo que va a pasar con todas las categorías. Y ha pasado la hamburguesa cuando venía, o sea, a mí me encantan las hamburguesas de legumbres, pero si a una persona le decís que cambie su hamburguesa por una de legumbres en vez de por ahí una del estilo Eura, Beyond Meat y tal, y es una persona que quiere la misma experiencia, obviamente no es igual, ¿no? Después podemos pensar si es mejor o peor para la salud o lo que sea. Pero hay algo ahí que va evolucionando y que por suerte crece un montón, pero bueno, que requiere que también haya un público abierto que vaya acompañando esos procesos y que entienda todo el esfuerzo que hay detrás y que vaya también incorporándolo en su dieta. Ah, genial, genial. Sí, siempre cuando hay cambios, o sea, hay cierta resistencia, pero eventualmente ya se normaliza y ya eso veo lo que está pasando ya con todo esto, con el tema plant-based, sobre todo, bueno, con los quesos plant-based. Y si algo sabe rico, pues sabe rico. O sea, la gente ya, o sea, está destinado a... Yo creo que sí. Está destinado a tener éxito si sabe rico. ¿Dónde, ahora mismo, dónde puede uno conseguir productos de vaca? ¿Dónde se puede conseguir? Bueno, estamos en unos 400 puntos de venta. Estamos en Veritas, Herbolero Navarro, Amelier, pizzerías como Grosso Napolitano, Campizza, Pizza Market, Dal Poble, Madre Levito, La Michele. Tiendas especialistas de barrio, estamos haciendo todo para llegar también a ellas. Vegaselona, Frutti, bueno, estamos en varios puntos. Así que, en general, si en nuestra web entras, tienes todos así los puntos de venta ahí. Y la idea es estar estar cada vez más accesibles. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, excelente. Y bueno, por último, ¿tienes algún mensaje para aquellas personas que están viendo ahora mismo? ¿Qué te gustaría decirles? Bueno, así como un mensaje general, siempre me gusta pensar en que no importa, digamos, cómo hagan el proceso de cambio de paradigma alimentario, si lo hacen no perfectamente, sino que empiecen a probar estas alternativas, empiecen a incorporarlas en su dieta, por ahí probar, ¿viste? Una semana, ver cómo queda en tal plato y tal otro, y darse cuenta que es factible, rico y que te sientas súper bien, tenés energía, no te faltan proteínas por comer 100% vegetal ni nada por el estilo. Y que tenemos el potencial de con nuestra alimentación cambiar la forma en la que vivimos, cambiar el planeta, básicamente, poder utilizar todos esos recursos para otras cosas. Y ese potencial está. Así que go for it, les diría. Excelente. Bueno, Luz, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por hablarnos de vaca o beca, como lo quieran decir. Muchísimas gracias. Espero que podamos estar en contacto. Y para todos los que están viendo, gracias por estar aquí. Los que estén viendo en vivo, gracias. Los que estén viendo mañana o pasado o en un año, bueno, igual gracias por estar aquí. Y ya, que tengan una buena mañana, tarde, noche, la hora que sea donde estés. Muchísimas gracias a vos también, Roberto, y al equipo de Singular Foods por el trabajo que hacen y por visibilizar proyectos como el de Beca o Vaca. Con mucho gusto, gracias. Luz, con mucho gusto. Okay. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao. Thank you.
Thank you.